Ok, hoy toca hablar de la gloriosa Escuela de Comandos del Perú, conocida como la brutal y salvaje Escuela de Comandos. ¿Por qué se le dice esto? Porque cuenta con uno de los entrenamientos más brutales y salvajes de América Latina. Esta Escuela de Comandos, el entrenamiento dura aproximadamente 9 meses. Cuenta con una fase agua, selva, montaña, dominación de inmuebles, explosivos, prisionero de guerra, tirador de precisión, entre muchas cosas más. Estos operadores especiales normalmente se capacitan para desenvolverse en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de terreno, sea agua, mar, tierra, aire, lo que sea. ¿Por qué son conocidos los comandos del Perú? Porque realizaron una de las operaciones más exitosas a nivel mundial, que fue el rescate de rehenes de la Embajada de Japón. La operación se llama Chavín de Huántar. Que les voy a contar por qué la operación Chavín de Huántar fue una de las más exitosas a nivel mundial. Aproximadamente en el año 1997, 14 terroristas capturaron la Embajada de Japón con 72 rehenes, en los cuales habían empresarios, diplomáticos y mucha gente importante. Los comandos del Perú, bajo el comando del presidente Alberto Fujimori, construyeron una embajada, una réplica a la embajada, en la cual practicaron, hicieron túneles para poder entrar y asaltar la embajada. Esta operación fue planeada tan milimétricamente que cada segundo contaba. He ahí el éxito de la misión. Rescataron a todos los rehenes, mataron a todos los terroristas y solamente hubieron 3 bajas, el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Jiménez y un civil que era Néstor Serpa. Fueron las únicas bajas, lamentablemente, pero por eso fue considerada como una de las operaciones más exitosas a nivel mundial. Actualmente los comandos se encuentran en operaciones, se encuentran en combate, combatiendo con los delincuentes terroristas. Se podría decir que es una fuerza que sigue activa, tiene experiencia en combate y por eso son considerados como uno de los operadores especiales más preparados en América Latina y con el entrenamiento más salvaje y brutal que puede existir.